El segundo trimestre de 2023 se observó un incremento en el porcentaje de la población mexicana en situación de pobreza laboral, que pasó del 37.7% al 37.8% en comparación con el trimestre anterior. Además, esta proporción continúa siendo superior a los niveles previos a la pandemia de COVID-19, una crisis sanitaria que claramente impactó de manera negativa en los niveles de bienestar de la población debido a la disminución del poder adquisitivo de los ingresos, especialmente en los segmentos de menores recursos. La erradicación de la pobreza es urgente, ya que esta situación crea un ciclo pernicioso en el cual la falta de recursos impide a las personas acceder a alimentos, educación y transporte, lo que a su vez dificulta su capacidad para generar los recursos necesarios para superarla. Posibles soluciones y las implicaciones de la pobreza laboral se analizarán en el programa de hoy en Lo Marginal en el Centro. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Eh, bienvenidas y bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Lo Marginal en el Centro. En esta ocasión eh, vamos a hablar sobre una problemática social sumamente importante, eh, que es la pobreza laboral en México en la actualidad, eh, de qué manera se define, eh, cuál es la situación que guarda en nuestro país. Eh, cuáles son sus implicaciones más importantes y finalmente las posibles salidas o soluciones que se le pueden encontrar a este problema tan acuciante para todos nosotros y todas nosotras. Para discutir y analizar este tema, eh, contamos hoy con una importante batería de especialistas con un bagaje y una experiencia también muy importantes en este campo. Eh, me acompaña Rodolfo de la Torre García quien es maestro en filosofía de la economía por la Universidad de Oxford, es economista por el ITAM y especialista en temas de pobreza y desigualdad, así como director del Programa de Desarrollo Social del SEI e investigador en la misma institución, y quien además eh, fue pro profesor del CIDE, el COLMEX, la UNAM y el ITAM. Buenas noches, bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Rodolfo. Muy buenas noches, eh, gracias por la invitación. Eh, está también con nosotros esta noche eh, Nioven Ciso Zamudio, quien es maestra en economía por el Colegio de México. Ella es profesora eh, investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo, especialista en desarrollo económico y desigualdad colaboradora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales CEMES y economista por la UNAM. Buenas noches, Niobe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches a todo el auditorio y gracias también por la invitación. Eh, también nos acompaña hoy eh, Roberto Gutiérrez Carmelo, él es maestrante en Filosofía Política en la UNAM y estudiante asociado del IEF eh, UNAM quien ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Barcelona y en la Pontificia Universidad Javeriana, y quien es filósofo por la Universidad Autónoma de Nayarit, así como especialista en temas de pobreza. Roberto, buenas noches, un placer contar contigo en esta edición de Lo Marginal en el Centro. Hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches, qué gusto saludarles, un, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Empecemos entonces, sin más preámbulo, con el análisis de este problema, diciendo, en primer lugar, eh, que cualquier trabajador que realiza un conjunto de actividades dentro del proceso de elaboración de un bien o servicio, eh, tiene que recibir a cambio de ello una remuneración, en teoría, que debe cubrir cuando menos las necesidades básicas de todo ser humano. En este sentido, quiero comenzar contigo, Roberto. Preguntándote en qué consiste la pobreza laboral y cuál es la presencia y la situación de la misma en México. Eh, bien, gracias. Eh, bueno, es muy interesante la manera en la que comienzas a plantear eh, esta relación entre el trabajo y la remuneración. Eh, y hablabas de que eh, un, una persona que trabaja, pues, tiene derecho a recibir un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Bien, eh, pues la pobreza laboral es justamente la negación de esta, de esta premisa que acabas de mencionar. ¿no? Es decir, una persona trabaja, se desempeña en el mercado laboral, pero el ingreso laboral que recibe no le es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Incluso la manera en la que se define en México es aún más, más restrictiva. En México, eh, la pobreza laboral se define como la situación en la que se encuentra una persona que trabaja y los ingresos laborales que percibe son menores a la mera canasta alimentaria sí es decir una persona trabaja y mensualmente no tiene el ingreso para mantener su alimentación de acuerdo a los estándares de esta canasta como se rige en México no entonces bueno puede haber que perciba otro tipo de ingresos por ejemplo a través de remesas a través de programas sociales a través de becas eso es una consideración aparte lo que define a la pobreza laboral es que el ingreso que recibe por trabajar no satisface eh, no, no, no es suficiente pues para poder sostener esta canasta alimentaria la, la alimentación ¿no? entonces bueno a partir de esta definición el coneval eh, ofrece trimestralmente un, un índice en el cual nos dice cuál es la tendencia laboral de la pobreza eh, de la pobreza laboral en México eh, y según lo, este segundo trimestre del 2023 estamos cerca del 40% de la población utilizo datos redondos nada más como para hacerlo más eh, dejarlo un poco más claro, es el 37.8% de la población, es la que actualmente eh, se encuentra en situación de pobreza laboral. Estamos hablando de casi los 49 millones de mexicanos y mexicanas que se encuentran actualmente ahí. Entonces, bueno, es un número bastante bastante alto, ¿no? Podríamos, repito, tratar de redondearlo únicamente para, para hacerlo más accesible, decir que casi cerca de 4 de cada 10 mexicanos y mexicanas que trabajan se encuentran en situación de pobreza laboral en el segundo trimestre de este año. Muchas gracias, eh, Roberto. Siguiendo con la misma pregunta, Niobe, eh, podrías hablarnos tú de la pobreza laboral, eh, ¿en qué consiste, de qué se trata y cuál es el incremento que ha tenido en nuestro país en los últimos años? Bueno, sí. Eh, continuando con lo que contestaba quien me antecedió, Roberto, que me parece que está muy bien, es una buena introducción a lo que quiero ahora decir. Eh, solamente quisiera decir que este concepto se mide para dos universos diferentes, para dos conjuntos diferentes. Uno es la población ocupada y otro es la población en general. En el caso de la población ocupada, pues simplemente era así tal cual lo describía Roberto. Y en el caso de la población en general... Lo que se hace para la estimación de esto es simplemente sumar el ingreso de todos los miembros del hogar y dividirlo entre estos miembros. Y esto resulta importante porque de aquí se desprende que la relación entre estas dos estimaciones es compleja y que puede dar lugar a distintas interpretaciones y trayectorias y por tanto este, pues, tienen cada uno especificidades para, para su estudio. Sin embargo, aquí el dato que, que menciona Roberto y que es el que nos ocupa en estos momentos, pues es este 37.8% de la población que, eh, digamos, es así, como lo decía yo, para, todo, para toda la población en general, que no puede adquirir la canasta básica alimentaria con los ingresos laborales de su hogar. Y pues si nosotros pensamos en este dato que nos daba Roberto de que son aproximadamente 49 millones de mexicanos, pero además, aunque parezca poco este incremento de 0.1% de un trimestre a, a este último para el cual salió el dato, en realidad si nosotros nos ponemos un poco a ver qué es lo que contempla la canasta básica alimentaria. Eh, si en efecto cubre o no cubre las necesidades básicas de las personas, etcétera, a, a profundizar un poco en el análisis, pues sí resulta eh, grave, digamos, este, este incremento, aunque así en, en una cifra, pues no lo parezca tanto. Excelente, Niobe. Eh, ahora, pasando a otra arista de la problemática que nos ocupa en esta ocasión, resulta importante subrayar que ha habido cinco aumentos al salario mínimo, uno por año del gobierno del presidente López Obrador. Y en este sentido, Rodolfo, me gustaría que tú nos dijeras cómo se explican estos altos porcentajes de pobreza laboral considerando estos aumentos salarial, salariales. Claro, con mucho gusto. Eh, a antes eh, daría un, un breve antecedente sobre lo que ya se ha mencionado. La, la medición oficial de pobreza es una medición que no únicamente considera los ingresos y por cierto dentro de los ingresos no únicamente considera los ingresos laborales, sino que eh, pues trata de capturar una serie de elementos eh, que van más allá de los recursos económicos me refiero a los derechos de las personas para establecer si pueden alcanzar o no una vida socialmente aceptable de acuerdo a las normas que se consideran eh, pues importantes de que sean eh, respetadas dentro de la sociedad mexicana. La, la pobreza laboral, sin embargo, es una aproximación, eh, quizás no muy exacta, pero a final de cuentas muy útil, a esta pobreza eh, multidimensional, solo a partir de una dimensión y, de hecho, una parte de una dimensión, que es el ingreso laboral. De hecho, eh, pues eh, vamos a encontrar que eh, es una combinación un poco extraña porque no se toma la línea de pobreza general que incluiría bienes y servicios no alimentarios, sino únicamente eh, la línea de pobreza que considera la alimentación, pero al mismo tiempo no se consideran todos los ingresos, sino únicamente los laborales. Entonces estamos recortando el estándar de vida al cual se consideraría, digamos, se, se, se aspiraría para dejar de ser pobre, pero también los ingresos. Y por eso es más una aproximación a la pobreza general, y a la pobreza extrema. Dicho esto, eh, vale la pena eh, eh, recordar que eh, este, esta medición de la pobreza laboral, ya, ya como lo mencionaba mi de que pues es eh, ver si dentro del hogar los miembros de la familia tienen un ingreso promedio de, de todos los, aquellos que trabajan para cruzar esta línea de, de pobreza de, de alimentación. Bueno, eh, este eh, porcentaje de población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria ha venido disminuyendo desde 2014. Tenemos una tendencia a la baja de esta pobreza laboral, pues ya desde hace eh, casi nueve años, ya, ya se estará cumpliendo pronto una década. De una forma más franca, sin tantos altibajos. Esto proviene desde 2017. Y si quitamos el episodio de la, de la pandemia, en donde hubo un aumento notable de esta pobreza laboral, pues ha continuado la, la tendencia a reducirse la pobreza laboral, aunque todavía no llegamos a los niveles más bajos que llegaron a alcanzarse, eh, pues justamente al iniciar 2020, en donde se estuvo cerca del 36. Eh, 0.5%, ahora estamos un punto y fracción más arriba de eso. Ahora, eh, pues sí hay una asociación muy importante entre el salario, eh, y en particular el salario mínimo, y los niveles de pobreza laboral, pero habrá que decir que no es el único factor. Sin embargo, eh, eh, si recordamos que los esfuerzos por... Eh, aumentar el, el salario mínimo, pues comenzaron alrededor de, del 2016-2017, desligando el salario mínimo de otras formas de utilizarlo, por ejemplo, dejando de ser un indicador de las pensiones o de las multas, y habiendo ha habido un aumento relativamente importante, no tanto como en los últimos... Años en 2018, pues encontramos que sí, el, el salario mínimo ha estado siendo uno de los motores importantes de la reducción de la pobreza. Eh, pero, pues, la pandemia vino a dar al traste con los logros que se tenían, así es que, pues, esa es la principal razón por la cual persiste. Interesante análisis. Eh, muchas gracias, Rodolfo. Roberto. Retomando la misma pregunta que acabamos de plantear, ¿cómo se explicaría eh, este incremento de la pobreza laboral en México, eh, considerando estos factores que se acaban de mencionar y tomando en cuenta en específico los distintos aumentos al salario mínimo? Bueno, primero, retomando lo que comentaba Rodolfo, en efecto ha habido una, una tendencia hacia la disminución en la pobreza laboral. Ahora, evidentemente eh, seguimos teniendo niveles bastante altos, ¿no? Y justamente ahí es donde pudiera ser relevante la pregunta, ¿no? ¿Por qué se persisten niveles tan altos de pobreza laboral si ha habido también estos incrementos al, al salario mínimo, ¿no? Eh, yo pensaría que una de las principales razones tienen que ver con el alto nivel de informalidad en el trabajo, en el mercado laboral en México. Eh, es decir, el salario mínimo es una política que evidentemente, eh, como, como ya se comentaba, ha ayudado a reducir la pobreza laboral. Eh, sin embargo, bueno, es, es una política que con todo lo legítima, necesaria que es y que aún necesita seguir continuando, pues está enfocada en las personas que de hecho participan del mercado laboral en condiciones de formalidad. Es decir, que la regulación sobre el mercado puede tener beneficios directos, ¿no? Este, son beneficiarios, beneficiarias de, de esta medida. Pero en México, bueno, eh, las estadísticas muestran que más de la mitad de la población ocupada que está participando del mercado laboral está en condiciones de informalidad. Entonces, bueno, para todo este sector poblacional eh, que está en una ocupación, eh, este tipo de políticas eh, no, no, les, no les influye no, de manera directa ¿no? en, en, en el salario que perciben. Entonces, esa es una razón. O sea, ha habido una disminución, pero en un sector menor. De hecho,. Eh, me parece muy interesante, si no me recuerdo, en mayo de este año, eh, Gerardo Esquivel, este economista mexicano, publicaba un texto en el que hablaba acerca de, de, de esta tendencia a la baja en, el, en, la, en la pobreza laboral eh, y parte de las estadísticas que él muestra es que, justo lo que acabo de decir, ¿no? que, el, que el grueso de, la, de las personas que se encuentran en, en situación de pobreza laboral están dentro del mercado de manera informal. ¿no? Entonces, es, es, esa es una de las principales razones, pensaría yo. Eh, por las cuales eh, no hay este impulso tan fuerte, ¿no? Entre, que repito, sí, sí ha ayudado y sí es importante, ¿no? La lucha por, por el salario mínimo, pero en, eh, para efectos del, de la pobreza laboral no ha tenido un impacto tan trascendente, digamos, ¿no? O los números se mantienen altos, para decirlo de otra manera. Muchas gracias. Eh, creo que ambas intervenciones aclaran muy bien uno de los aspectos más importantes de la problemática en cuestión. Ahora... Regresando contigo, Niobe, quisiera que abordáramos un punto también fundamental del problema, que se refiere a las implicaciones más importantes de la pobreza laboral, tanto en el núcleo familiar como en el desarrollo general del país, y cómo, desde tu punto de vista, eh, puede solucionarse el problema. Sí, eh, bueno, actualmente creo que existen varios enfoques. Digamos, sobre todo eh, se ha escuchado recientemente, bueno, ya no tan recientemente, de eh, esto de la falta de oportunidades eh, y además, digamos, de la relación incluso entre pobreza o desigualdad y crecimiento. Este, pero digamos que creo que ahora es muy fácil eh, descubrir que los grandes problemas que aquejan a nuestro país, este, ya sea... Eh, falta de vivienda, de servicios básicos, escasos y deficientes servicios de salud, mala calidad de educación, todos los que queramos pensar, marginación aguda de las poblaciones, emigración ya sea a la ciudad o al extranjero, hasta el narcotráfico, el crimen organizado, todos estos, digamos, eh, tienen su origen común y, y último en la pobreza y en la desigualdad que afecta a la gran mayoría de los mexicanos. Y digamos que también, eh, pues resulta cada vez más evidente que la pobreza se originó eh, de este hecho, de, de esta confianza, digamos, ciega que hubo en el mercado y en sus leyes, que, pues sin intervención de nadie, ni siquiera del Estado en, en algunos momentos, pues se creyó que era capaz no solo de generar riqueza, para la sociedad la que necesita la sociedad sino también de repartirla equitativamente y además digamos esto se teorizó este formalmente en la teoría del goteo que decía que con el tiempo bueno digamos que aunque en un primer momento la renta se acumulaba en pocas manos con el tiempo y gracias al libre juego de la oferta y de la demanda finalmente esa riqueza iba a comenzar a gotear de, hacia arri de arriba hacia abajo creando empleos, elevando salarios, este, generando prestaciones o mejores condiciones para, para el bienestar de la sociedad en conjunto. Sin embargo, eh, creo que ahora hay suficientes razones, tanto teóricas como datos estadísticos. Que muestran que esta teoría del goteo, así tal cual como se llegó a plantear, pues no, no funciona, no funciona de manera, o sea, esta distribución automática de la riqueza por parte del mercado es falsa. Y más bien que sí es un, digamos, el mercado sí es un eficaz productor de riqueza, pero no un eficiente distribuidor de esta y que entonces digamos que se tienen que, que dictar medidas especiales destinadas justamente a lograr el reparto de la riqueza y por ello pues digamos ahora resulta tan eh, pues tan central que todo gobierno que realmente se preocupe por el bienestar de sus gobernados debido a que sí tiene las facultades legales necesarias y suficientes pues entonces se ponga digamos a, a sí implementar políticas destinadas propiamente a esto. Y, y quería mencionar también que, aunque esto es, digamos, verdad, eh, en realidad, debido al papel que juegan muchos gobiernos actualmente como forma de Estado y como hoy conocemos a, a, al gobierno, por ejemplo, al nuestro, digamos, este, a, al papel que juega en la reproducción del sistema y en el desarrollo de la economía, pues realmente las grandes luchas que han eh, logrado grandes cambios en las condiciones laborales, pues sí han eh, sido encabezadas por las mayorías, en particular por los trabajadores. Las conquistas más importantes que hoy conocemos las lograron los trabajadores organizados. Entonces, digamos que en estos momentos y por el tema que nos ocupa, este, para no generalizar tanto, pues sí, en concreto es cierto que la mayor parte de la población mexicana sí depende todavía del ingreso laboral, a pesar de la importancia, por ejemplo, que tienen las remesas, eh, como ya lo adelantaba un poco este Roberto. Y digamos que, pues sí, el combate a la pobreza sí, sí, sí debe de ir, por tanto, muy eh, ligado al combate de la pobreza laboral, me parece y este pues yo creo que este es un problema estructural y se debe de corregir de manera estructural de, ma de la mano de otra serie de medidas en este sentido yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer a pesar de lo que ya abordaban los otros dos eh, invitados en la pregunta anterior por ejemplo pues sabemos de la importancia que tiene en el en el sector productivo esto de las mipymes las micro pequeñas y medianas empresas y pues eh, hay que cuestionar, ¿no? este, En primer lugar, el apoyo que han tenido por parte del gobierno y además qué tanto futuro tienen, eh, pues por la misma estructura económica y, su, y sus leyes, digamos. Pero México en general tiene un nivel productivo bajo y además, este, como también mencionaban antes, pues este hecho de que se concentre tanto el trabajo en el sector informal pues genera también que cambios en las leyes como esta del salario mínimo, pues no se traduzcan de la manera esperada o de manera completa, eh, pues sí, en, en, en los trabajadores, en la vida de los trabajadores y en, y en concreto de la pobreza laboral. Entonces creo que sí este, falta que se creen condiciones para que políticas como esta sí tengan un efecto, digamos, mucho más real y pues en general que hay camino por recorrer. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Nube, por tu análisis. Eh, Rodolfo, recuperando la misma pregunta, quisiera concluir el programa de hoy escuchándote a ti. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, las implicaciones particulares y generales de la pobreza laboral? ¿Y cómo, en tu opinión, podría comenzar a corregirse este problema tan acuciante e importante para todos nosotros? Bueno, yo agregaría lo que se ha mencionado: la, la importancia del tema de la informalidad, porque. Se ha dicho que eh, el salario mínimo pues, ha sido un importante factor para la reducción de la pobreza laboral, pero esto tiene un límite. Y el límite es justamente el que, primero, el efecto más grande y directo es sobre los trabajadores formales, los trabajadores que cotizan en el Seguro Social. Y en segundo lugar, de forma más tenue, más difusa, está un efecto sobre los que se encuentran en la informalidad. Y desafortunadamente, pues al no ser, eh, eh, pues, eh, cumplida la legislación en este sector, casi por definición, pues no tenemos los efectos que quisiéramos de un instrumento como este. Entonces, lo que necesitamos para pensar en, no solamente en, en reducir la pobreza laboral, sino en general, mejorar las condiciones laborales de una gran cantidad de personas, habrá que mencionar que hay personas que... Eh, no son pobres y sin embargo se encuentran en la informalidad y podrían tener un mejor nivel de vida eh, pues eh, combatiéndose esta situación bueno lo que tenemos que ver es qué es lo que está generando justamente el que se mantenga pues más de la mitad de la fuerza de trabajo justamente en esta eh, informalidad y uno de los elementos eh, a mi parecer es que la, pertenecer a la formalidad es, es muy costoso. Los derechos laborales son muy costosos y, y no tendría por qué ser de otra forma. Eh, financiar eh, salud, eh, seguridad social, pensiones principalmente, guarderías, en fin, para aquellos que eh, trabajan, pues absorbe muchos recursos. Lo que creo es que eh, este tipo de eh, prestaciones, este tipo de, de derechos deberían de ser universales no únicamente ligados al trabajo formal y en consecuencia tener pues al mismo tiempo eh, una mayor cobertura de los derechos sociales y un menor costo directo a los empleadores, porque pues sería conveniente que eh, se financiara esta seguridad social universal con impuestos progresivos, es decir, que los que más tienen más paguen, pero a, a, a final de cuentas impuestos eh, de, de una forma más amplia que simplemente a la contratación o ligados a la contratación del trabajo. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Roberto Niobe. Muchas gracias por haber venido a una edición más de lo marginal en el centro. Gracias a todos ustedes por sus valiosas contribuciones al análisis de esta problemática social tan importante. Creo que hoy hemos explorado entre todos a fondo la situación, las implicaciones y las posibles salidas a la pobreza laboral en México. Agradezco de nueva cuenta a nuestros panelistas por aportar a nuestra audiencia su experiencia y conocimiento. Con esto concluimos otra edición de Lo Marginal en el Centro. Esperamos que esta conversación haya sido enriquecedora para todos ustedes y que haya ayudado a nuestra audiencia a comprender mejor este importante problema que padece nuestro país. Buenas noches.